importante también señalar que no hay ni habrá para el PSV si estamos unidos, si estamos conscientes de la necesidad de organización y de resistencia en el país, condiciones para un estallido social. Por eso la ultraderecha y el golpismo, que en general están conscientes de eso, mueven, apuestan por la manipulación psicológica de las masas. Decimos que serán derrotados por el propio pueblo organizado, como fue en el pasado y como será también hoy y mañana. Hay que subrayar y tener confianza en la fortaleza del pueblo, hay que tener confianza también en el aumento de la conciencia de clase que adquirió el pueblo venezolano durante los últimos 15 años, que eran 15 años de lucha. La lucha no comienza hoy, la resistencia no comienza hoy, sino ya es producto de todo un proceso político, y contamos con la unidad y la disposición de lucha de todos los sectores progresistas y revolucionarios. Es indudablemente que esa lucha se realiza a nivel nacional e internacional. Las sanciones de los Estados Unidos contra nuestro país y las otras medidas y amenazas indudablemente tenían el objetivo a corto plazo de doblegar la capacidad de acción del gobierno nacional y de derrotar al proceso revolucionario bolivariano en marcha. No tuvieron éxito. Al contrario, señalamos, también destacamos que en esa lucha de resistencia, tanto tenemos el factor defensivo, que se avanzó bastante, como también esa lucha debe hacerse en la ofensiva. También el PSV hace un llamado para que se investiguen en una forma rápida, eficiente, todas las plataformas tecnológicas, porque finalmente los mensajes a través de las redes sociales, los mensajes contrarrevolucionarios, los mensajes de mentiras, los mensajes que estimulan saqueos, trancas, movilizaciones, todos pasan por esa plataforma tecnológica que está bajo el control y la responsabilidad del Estado venezolano. Entonces, indudablemente, una de las medidas constantes debe ser que se investigue, que se supervise, que se controla esas plataformas tecnológicas para que no sean utilizados por el enemigo, tanto por fuentes nacionales como también sabemos muchas fuentes internacionales, rumores que vienen bien planificado y preparado desde el exterior.